vamos a proceder al calentamiento. Primero voy a estar aquí cerca, no sobre el tapete, para que se vean un poco mejor los ejercicios de la parte de arriba. Entonces vamos a empezar con movimientos circulares de la cabeza, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces ponemos las manos detrás de la espalda y pues bueno, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer movimientos con la cabeza hacia arriba y hacia abajo, simulando como si estuviésemos contestando sí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora los movimientos que siguen van a ser como si estuviésemos diciendo un no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a hacer un poco para atrás. La parte que nos toca son los hombros. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlos, o sea, las yemas de los dedos sobre los hombros, y vamos a hacer círculos. Primero hacia adelante y después vamos a hacerlos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a proceder a hacerlos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer el mismo tipo de movimiento, pero ahora en lugar de tener las yemas de los dedos en los hombros, vamos a hacerlo con los brazos extendidos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer un movimiento como de cruzar los brazos. Vamos a hacerlo así y así. Entonces, los codos van a quedar alineados y vamos a estirar de forma recta hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora vamos a hacer un movimiento con las muñecas. Vamos a girarlas primero hacia adentro y luego hacia afuera. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a hacer un poco para atrás para continuar con la parte inferior y para que se logre ver en el tapete. Primero, a esta distancia, voy a agarrarme de la cintura y voy a hacer círculos con la cadera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora alternamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, para aflojar un poco, pues toda la
parte inferior y pues procede a ejercicios como de estiramiento. Vamos a abrir los pies a la altura de los hombros y vamos a empujar la cadera hacia adelante y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me voy a hacer más para atrás para que ahora nos alcancen a ver los pies. Ahora sí, sobre el tapete. Bueno, yo sobre el tapete, ustedes pues pueden empezar desde antes. En realidad yo lo decidí así para que se alcanzase a apreciar un poco mejor el calentamiento. Vamos a poner nuestras manos detrás de nuestra espalda. Vamos a abrir a la altura de los hombros y vamos a hacer que gire nuestro tobillo. Primero hacia afuera y luego hacia adentro. Y esto va a ser un pie y luego vamos a seguir con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a hacer con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a aflojar un poco el cuerpo y vamos a tratar de tocar la punta de los pies con la yema de los dedos. Es importante que si no lleguemos, no nos forcemos a nosotros mismos a hacerlo porque nos podríamos lastimar. Y también haber realizado el calentamiento previamente, justo para estirar un poco los músculos. Entonces, voy a bajar y voy a contar 8 tiempos abajo, 6 de descanso y luego volvemos a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiro y descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a volver a bajar y vamos a ver si de alguna manera mejoró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a repetir este ejercicio, pero ahora con los pies juntos, de manera que las rodillas tampoco se vayan a doblar a bajar nosotros. Si no llegamos, no importa, hasta donde lleguemos por el momento y poco a poco se puede ir trabajando para mejorar. Entonces, otra vez, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, abrimos para descansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos a juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y subimos. Aflojamos un poco. Y ahora vamos a estirar sobre el tapete. Todo esto es a manera de calentamiento para que al realizar los movimientos de baile no nos vayamos a lastimar. El punto es como estirar los músculos y que pues se relaje. Entonces voy a ir al tapete, me voy a estirar de esta manera y voy a tratar de tocar la punta de mis pies con las manos, ahora sentada. Algo que podría servir para mejorar la flexibilidad en este tipo de ejercicio es inhalar antes de bajar y exhalar al momento de hacerlo. Entonces, inhalamos y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regresamos a la posición normal.
y relajamos un poco la parte de atrás de las rodillas, que es la que se trabaja con este movimiento. Ahora vamos a hacer una variación en este tipo de estiramiento. Vamos a llevar la pierna, la planta del pie, arriba de la rodilla, a la altura del muslo. De esta manera, colocar la rodilla en el piso y poner en línea recta la pierna que tenemos estirada. Y lo que vamos a hacer es tratar de llegar a la punta otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y relajamos. Ahora vamos a, sin movernos de la posición, vamos a girar hacia este lado, que es el que está abierto con la rodilla. Y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora lo hacemos hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a cambiar, vamos a estirar la pierna que teníamos doblada y a doblar la otra en la misma posición, pero diferentes pies. Entonces vamos a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a girar hacia donde tenemos la pierna doblada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Ahora por último, para relajar un poco el cuerpo, lo que vamos a hacer es, yo lo voy a hacer de perfil para que me alcancen a ver mejor. Vamos a sentarnos sobre nuestros talones, los pies van a estar, los empeines de los pies tienen que estar pegados al piso. Vamos a poner nuestra mano en una flecha y vamos a estirar lo más que podamos hacia adelante. Ok, esto sería todo el calentamiento. Es importante realizarlo para evitarnos lesiones al momento de bailar. Y pues, es todo. Espero que lo hayan disfrutado, que día con día se vaya mejorando en cuestión de flexibilidad y coordinación. Entonces, pues sería todo.